conmigo. Quiero esa bella mujer. Quiero enseñarle mi mundo como un diamante. Llego hasta aquí. Esa dama sí me ama. Esa dama corazón cambió mi vida. Es que vivir y amar es lo que cuenta. Solo el amor borra las diferencias. No te hagas la víctima porque no te queremos nada, Serena. Así que colabora. ¿Dónde está mi papá? Ya le dije a la policía que tu papá no está en la casa, que se fue temprano. No te preocupes. Si está en la casona, la policía lo va a encontrar. Ah, Gutiérrez. Hola. Juan, disculpe que no lo esperamos para hacer el allanamiento, ¿eh? ¿Y? No, no lo encontramos y la puerta del desván está cerrada. Si no me da la llave, la tiro abajo. No sé qué decirle. La puerta esa no tiene llave. Miente. Hay un duplicado en la cocina. Carmela, anda a buscarlo. Sí. ¡Carmela! La dueña de la casa soy yo, así que usted hace lo que yo le digo, no lo que él dice. Carmela, tengo orden de allanamiento. Si alguien la entorpece, puede sufrir las consecuencias. Bueno, yo voy, señora. No quiero tener problemas con la policía. Yo la acompaño. Si a tu papá lo detienen, yo quedo como única dueña de la casa. Si vos querés eso, mejor para mí. Lejos de oponerme, te lo voy a agradecer. En vez de ponerte a pensar en Estil, vamos a tomar el primer avión con destino a la felicidad. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No entiendo. Ya estaba re rayado. Si traté de hablarle, y me sacó carpiendo. Escuché lo que canta nuevo, ¿no? No sé qué estaba triste. Porque se fue Serena. Pero estamos mejor sin ella, ¿no? Bueno, un matecito para papá. Toma, justo. Bueno, estamos contentos, ¿no? Pila a pila. ¿Cuándo no lo estuve? ¿Mi Champion, terminaste la tarea? Sí. ¿Querés ir a ver a mamá? Ay, me toca. Bueno, da igual, ¿querés? Sí. Anda a buscar un abrigo, que vamos. Está riquísimo el mate, ¿eh? Nos perfumamos, camisita. ¿Qué tal la pintita? Impresionante, ¿eh? Ya está. ¿Estamos? Bueno, chao, chicos. Nos vemos. Chao. Sigue cantando. Está contento, en serio. O sea... Sí. Está contento. Está bueno verlo así, igual. Sí, está bueno verlo así, pero vos no te das cuenta que todo esto de Carmela es una excusa para ir a ver a Serena, a la casona. Eso, pero... No sé dónde tengo la cabeza. Mi billetera la dejé. Tomé un mate. Bueno, chicos, chao. A ver, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Eh? Qué de terror lo que estás haciendo. ¿Usarlo al Champion como excusa para ir a ver a Serena? ¿No te das cuenta todavía que esa mina es cualquiera, es cualquier cosa? Escúchame, no quiero que digas nada en contra de ella. ¿No podés entender que si la atacás a ella me ofendés a mí? Por favor. Cada día más rayado el tipo este. Está loco. No entiende. ¿Alguna novedad? No hubo ningún movimiento, comisario. Tome, proceda, Tolosa. Bien. Yo quiero entrar. No, a mí no me parece bien porque puede ser muy peligroso. No, por favor, Tolosa, déjeme hablar con mi padre, ¿sí? Por favor. Sí. Adelante. Papá, soy yo. Pido por favor que no te pongas violento. Está la policía, papá. No está. Se lo dije. ¡Cállese! Revisen todos, por favor. Sí. ¿Qué sé yo, mano? Ni me di cuenta. Te estaban mirando de la esquina. ¿Cómo que no me decís que no te das cuenta? No me interesa, mano. No me interesa. No, mirá, yo la única mujer que quiero que me mire es Penélope. Y ella ya me cortó el rostro.
Bueno, me voy a cambiar para trabajar. Gracias por hacerme el aguante, ¿eh? Gracias. Hola. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces, José? ¿Cómo va? Hola. ¿Bien? Yo vine a acompañar a Felipe. ¿Vos qué haces acá? Me estoy yendo. ¿Tan temprano? Sí, porque quiero ir a cuidar a Augusta. Está metida... no metida en un quilombo, pero Augusta no está muy bien. ¿Vos vas a cuidar a esa vieja? Más respeto porque está pasando un momento de porquería, te estoy diciendo. Claro, y vos como siempre corres a ayudarla, ¿no? Yo no entiendo cómo todavía te juntás con esa gente después de todo lo que nos hizo. Pero bueno, ¿te acordás que Juan hizo una declaración pública? Juan, una declaración hizo tarde una declaración, porque papá ya estaba muerto, ¿sabés? ¿Eh? ¿Tanto te importa ese tipo como para cagarte en todo lo que nos hizo? ¡Cortala, Manu! No te doy la... No te doy vuelta la cara en un sopapo por... Pará. Perdona que me meta, pero... Déjalo, está bien. No, no, pero me parece que no es la manera de hablar con tu hermana. Yo no sé cómo saltás a defenderla. Si a vos también te falta el respeto, no te das cuenta. Manu, ¡Dejala, que es un idiota! ¿Por qué cuando dijiste que tenías algo que hacer, no me dijiste que tenías que cuidar a la abuela de Juan? ¿Qué, lo van a meter preso? Sí, eso dicen, pero si lo encuentran, porque lo están buscando por todas partes de la casa y no aparece. Claro. Y yo soné. ¿Por qué? Y si el tipo va preso, está prófugo, ¿a quién traigo? ¿A quién llevo yo? ¿Me voy a quedar sin trabajo? No. Sí. Bueno, ¿y? ¿Qué? ¿Alguna novedad apareció? No. Pero, che, es muy raro porque estaba en la casa, yo lo vi, ¿eh? Es un misterio divino. No creo. ¿Estás al... bueno. No creo. Y si no se escapó, tiene que estar por acá. Sí. Miren, si ustedes lo llegan a ver, ni se les ocurra avisarle a la cana, ¿eh? Ni se les ocurra. Bueno, como vos digas, Doris. ¿Me acompañas a revisar la cochera? No, está bueno. Bueno, dale, anda yendo que yo ahora voy. Dale. Y vos rezá para que no aparezca, ¿eh? Porque yo no voy a ser cómplice de este tipo. Tía Doris. ¿Qué pasa? ¿Por qué está la policía? ¿Mi mamá hizo algo malo? No, mi amor, no. Shh. Vos quedate tranquilito, ¿eh? Que todo va a estar bien. Yo ya les dije que Rafael no estaba acá, así que no quiero que me vuelvan a preguntar por él. No se puede haber ido muy lejos. No se preocupe, Juan, que yo lo vamos a encontrar. Y cuando lo encuentren, no le hagan nada, por favor. Si a mi marido le llega a pasar algo, va a ser por tu culpa, ¿lo entendés? No me amenaces, Serena. Yo sé que vos estás jugando con él. Te casaste para usarlo. Eso no es así. Y no te voy a permitir que me hables en esos términos. Mucho menos en mi casa. Vamos, Juan. ¿Por qué no le haces caso a tu abogada y se van de acá? ¿Conocen la salida o quieren que los acompañe? Vamos, Luciana. Con respecto a los señores policías... ¿Están esperando que nos hagamos todos amigos y les traiga un cafecito con masas? Es obvio que Serena está mintiendo porque ayudó a escapar a tu papá o por lo menos sabe dónde se esconde. Pero no se puede hacer nada porque es la esposa. No, pero si Serena siempre está fuera de la ley, ¿no hay alguna manera de poder anular el casamiento? ¿Cómo? Serena se casó con una persona que no está en su sano juicio. Bueno, tendrían que declararlo insano, pero... No tengo muy clara la jurisprudencia sobre este tema. Hagamos una cosa, yo voy al hotel y te llevo toda la información. Bueno, perfecto. ¿Sí? Está bien, Luciana. Muchas gracias. Te dejo con ellos. Cualquier cosa me llamas. Ok. Juan, nosotros nos estamos yendo, pero acá queda un guardia permanentemente por su tranquilidad, ¿sí? Bueno, Juan, cualquier noticia que tengamos va a ser el primero en enterarse. Bueno, tranquilo. Muchísimas gracias. Si yo no te lo quise decir, en su momento fue para que no te pusieras mal y para que no pienses que te iba a dejar en banda con todo esto cuando yo estaba con la familia Cané. Bueno, no me hubiera puesto mal. Ni tampoco me puse mal cuando escuché la conversación que tuviste con Manu. Lo que quiero decir es que no me pongo mal por cualquier cosa. Es muy difícil que me ponga mal. Y eso te hace irresistible. Bueno, está bien. Muchas gracias. De nada. Lo que te quiero decir es que sos libre de sentir y hacer lo que vos quieras. Y te voy a decir más. Si viene de reto, la verdad sí, que quiero que me lo digas con cuidado. Sí, ¿sabes qué? Viene de reto. ¿Sabes qué? Vos sabés que la paso. La paso muy, pero muy bien con vos. Pero de verdad te lo digo, muy bien. Quiero que entiendas algo. Este amor que siento así no es exacerbado. Para nada.
Al menos todavía, eso sí. Si mañana te tengo que atar a la pata de la cama para que no veas a Juan, y yo creo que lo voy a hacer. ¿En serio? Sí, pero ahora no es el momento. No. La verdad que no. Y quizá, ¿sabes qué? Que quizá Manu tiene razón de que no tengo que estar tan pendiente de ellos. Lo que pasa, no puedo dejar de lado a Augusta, que sé que en este momento me está necesitando y eso para mí es muy importante. Pará. ¿Vos me estás pidiendo a mí que yo te dé permiso? A ver. No, parece que no te quedó claro. No, me quedó claro. Vos no me tenés que pedir autorización para nada. No te estoy pidiendo autorización. Bueno, un poco. Nada, que no quiero hacerte mal por mi historia con Juan. Eso. No me vas a hacer mal. No me mires así. No me vas a hacer mal. Bueno, ¿qué querés? ¿Qué querés? Perdón. Mirá, todavía no abrimos. No, es que no soy un cliente. Estoy buscando al señor Alex Molina. Ah, a mí. Soy yo. Yo aprovecho y me tengo que ir. Chao. Nos vemos. Permiso. Bueno, decime en qué te puedo ayudar. Soy asistente social del juzgado de menores y voy a hacer un informe socioambiental para la adopción que está tramitando. Encantado. ¿Qué tal? Rafael, estoy sola. La policía ya se fue. Si estás acá, podés salir. Acá estoy. Este lugar es buenísimo. Sí. No entiendo. ¿Dónde estabas? ¿Dónde te habías metido? Juan sabe que existe este lugar. Lo que pasa es que lo anulamos. Yo me acordaba que existía este lugar. Pero me iluminé, me acordé. Yo acá jugaba cuando era chico. Si no, me encontraban, me atrapaban. Por supuesto, es genial. Cada vez que te vengan a buscar, vos tenés a dónde esconderte. No, ¿qué estás diciendo? No, de esta casa nos vamos. Ya mismo nos vamos. ¿Quién se va? Yo no me voy a ningún lado. Vos no te podés ir, ridículo. Si hay un policía en la puerta esperando ver todos tus movimientos, te van a encontrar. No te podés mover de acá hasta que las cosas se tranquilicen. ¿Pero que me tengo que quedar en esta casa encerrado? ¿Preferís ir a la cárcel? ¿Y por qué me buscan? Por el secuestro de tu papá y la muerte del casero. Ay, no. Bueno, pará, tranquilízate. Espera. Pará. ¿Qué haces? No, ¿sabes qué? Que te voy a dar una pastilla. No, ellas no me voltean. Rafael, por favor, es por tu bien, abrí la boca. ¿Por qué querés que la tome? Mi amor, te va a hacer bien. Yo me muero si por estar tan nervioso te hace mal. Mi amor, mira, si tienes un ataque de nervios, yo me muero sin vos. Traga, bebé. Ya está. No la entiendo, la verdad no la entiendo. Está totalmente loca mi hermana. ¿Por qué? Es solidaria. La verdad que el momento que está pasando Juan es terrible. Es que yo a ese Juan le tengo una bronca, que lo tengo acá. ¿Vos no le tenés bronca? No. Porque yo sé que él no obró de mala fe. ¿Por qué no te pones un poco en el lugar de José? No me podés pedir que sea comprensivo con ella, la verdad que no. Manu, José está enamorado. Cuando uno ama a alguien, hasta el perro te parece importante. Entonces imagínate cómo no le va a parecer importante o no va a ser importante la abuela de Juan para José. Es así, ella no eligió de quién enamorarse. O vos decís, yo de esta chica no me enamoro. ¿Vos decís eso? No, te enamorás. Es así, llega el amor, llegó y te puso todo pata para arriba. Sí, puede ser. Es así, cuando el amor llega, nada. El amor es más fuerte. El amor siempre gana. Aunque uno salga perdiendo, Manu. La tenés clara, ¿eh? Eugenia,
Sí. Llegaron las pericias de pólvora de las manos de Francisco. ¿Y? Negativo, el tipo no tiró ni un petardo, ¿eh? Viste, era como nosotros decíamos, entonces. Como el ama que mató a Bicho tenía las huellas Rafael Cané. Exactamente, sí. Está. El hijo secuestró al padre. Sí. Bueno, la orden de allanamiento fue correcta. Lástima que no lo encontramos, ¿no? Te dije que Juan está viviendo un momento terrible, ¿no? ¿Cómo no lo va a apoyar José? No, me avisaste que lo ibas a traer. No, discúlpame, no pude avisarte. Lo que pasa es que Champion insistió que quería verte, que te extrañaba y que quería jugar con Rubencito, ¿verdad? ¿Qué hiciste, pa? ¿Qué decís? Te haces el loco ahora. Se hace el grande, pero... Sí, está grande. ¿Rubencito dónde está? Rubencito está adentro. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿No querés ver a tu hijo? Sí, me lo llevo, si es así. No, por favor. Una mala cara, una mala onda, me lo llevo. No, todo lo contrario, pero lo que pasa es que hay un clima medio raro en la casa. Está todo bien, Carmela. Franco siempre es bien recibido en esta casa. ¡Hola, Tommy! Hola. ¿Por qué no lo llevas a jugar con Rubencito? Traten de no correr, no soltar, no gritar, no molestar. No te preocupes, se van a portar bien. Bien. ¿Juan está? ¿La abuela tampoco? No, mi amor. Vamos. Hola. Pasa, ¿cómo estás? ¿Bien? Te quería ver. Epa. ¿Para qué? Para. Mira lo que ¿Qué sos? Pasa, zarpada. Quiero morir. Qué rico olor que tenés, te bañaste. Y sí. ¿Te pusiste perfumito? Y sí. ¿Sí? Sí. Para aquí no. Te comería enteras. Y sabes que sí, pero... Después del quilombo con tu marido hay que cuidarse un poquito más. No, vamos. Sí, vení, te parece. Vení vos. ¿Qué haces? Quédate muy tranquilo. Que mi marido está bien encerradito ahí arriba. ¿Desapareció otra vez? Sí, no estaba por ningún lado. Evidentemente se escapó. Bueno, ya va a aparecer, es un tipo grande. Yo no lo puedo creer. Salimos de una, nos metemos en otra, ¿no? Me supera ya el asunto. Oh, Dios, me quedé sin batería encima ahora, justo. Post cargador de esto vamos a tener, ¿no? Sí, no, igual el que había se lo llevó Connie, no. O en todo caso, después préstame el teléfono, la quiero llamar a mi abuela para al hotel para que se quede tranquila. Sí, igual escúchame, Juan, si vos necesitas traerla a gusto acá, ya sabés que, no sé, te quedas más tranquilo. No, yo, mira, ella está bien, está instalada ahí, está bien. Yo lo único que quiero es que lo encuentren a mi papá y que la saquen a Selena de mi casa cuanto antes. Bueno, no sé cómo vas a hacerse caso legalmente. Sí, pero es tan obvio que se casó para quedarse con la casa, para quedarse con todo. No le habrá costado convencerlo para nada a mi papá, con cómo está psicológicamente mi papá, si está destruido ese hombre. Sí, me imagino. No sé, mira, Juan, me parece que pensándolo un poco, Selena lo debe tener escondido porque se lo vio venir y... Sí. ¿No? Es muy probable, eso me preocupa más todavía. Se enferma, le puede hacer cualquier cosa. Porque a pesar de todo sigue siendo mi papá. Sí, igual si le hubiera pasado algo malo, ya te hubieras enterado, Juan. Ahora, hay que reconocer que esta mina tiene talento, ¿eh? Porque se supera día a día. Yo no... Es peor que la peste esa chica. Y a todo esto, José... ¿Qué pasa? Digo, ¿cómo está cuidando a tu abuela en el hotel? ¿La vemos seguido? ¿Qué onda? No sé qué decirte.
Bueno, va a tener que tirar una cartita. Que mate el 2. Que mate el 2. Que mate el 2. Exactamente. Que mate el 2. Bueno, yo tengo la que mata el 2. El 4 mata el 2. No, el 4 no mata el 2. ¿Cómo que no mata el 2? De ninguna manera. ¿Cuatro tiene que matar el 2? En el truco no. No. En el truco, el 4 no mata el 2. Es al revés, eso debe ser en la canasta, cosa que usted nunca me enseñó, no porque entiendo, no quiso. No entiendo, bueno, este juego. Bueno, hagamos una cosa. Porquería. Mira lo que tenía, no tenía nada. Trajo el otro mazo y jugamos a la canasta. Usted me enseña a jugar a la canasta. No tengo ganas, no tengo ganas. Dele que sí. No. Dele no, que no, sí. No quiero, no quiero. Yo no sí. Me entiendo. No estoy de humor. No estoy de humor, estoy muy preocupada porque. ¿Qué sé yo? Pero vos te das cuenta que. Rafael se casó legalmente con Serena. Sí. ¿No te parece un despropósito eso? Sí, eso y una locura, Augusta, ya lo sé. Pero creo que lo que tenemos que hacer todos es dar vuelta a la página y mirar hacia adelante. Sí, claro. Sí, mi casa, mi hijo. Sí, ustedes los jóvenes, sí. Se olvidan fácilmente de todo. Para ustedes todo es fácil. Se enamoran, se olvidan. Se enamoran de alguien, qué sé yo. Y al rato están con otro. No. Bueno. A ver. Ay, atendé que debe ser algo importante. ¿Hola? Sí, Gutiérrez, Josefina habla. ¿Qué pasó? Estoy tratando de comunicarme con Juan, pero el celular está apagado todo el tiempo, José. Tengo buenas noticias. Llegaron las pericias de pólvora de la mano de Francisco y dieron negativo. Así que queda en libertad ya mismo. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo voy a seguir intentando de encontrarlo a Juan para que lo venga a buscar. Pero si no lo llego a encontrar a Juan, no se preocupen porque yo misma lo llevo al señor Francisco al hotel. Ok, listo. Quedamos así. Un beso, chao. ¿Augusta? Francisco. Quedó en libertad. ¿En serio? Ay, yo lo sabía. Por Dios. Ay, vio que yo le decía que no se tenía que poner tan triste. Miren, poco a poco, yo le prometo que todo va a volver a la normalidad. Los malos no siempre ganan. Y eso se lo aseguro. Bueno, contame qué más te dijo el asistente bueno, social. Bueno, tranquila, que no soy un delincuente, doctora. No, ya sé, pero quiero saber. En este país es más fácil poner un satélite en órbita que adoptar un chico. Sí, bueno, sí, eso es verdad. Sí, son peores que la FIP, es verdad. Pero igual le vamos a ganar. Sí, por supuesto que le vamos. Aparte hicimos todo bien, todo muy prolijo. Presentamos todos los papeles. Sí, bueno, vos en realidad hiciste todo muy prolijo porque yo tuve un desliz. ¿Cómo un desliz? Sí. Creo que me vio besando a José. ¿Cómo creo que me vio? ¿La besaste? Sí, no, ¿no la pará, besaste? No, ¿te no, vio o no, no te no vio? Sé. O sea, estaba justo de espaldas, ella bajó y bueno, fue un pico nada más, pero no sé. Alex, te pedí que te cuidaras. Sí, tenés razón, decime todo lo que quieras. No te puedo decir nada. No te puedo decir nada, estás en todo tu derecho. No, tampoco es así. Yo te dije que íbamos a estar juntos en esto. Te pido, por favor, confía en mí. Estoy seguro que ni me vio, porque aparte fue un pico nada más y yo estaba de espalda y después giré. Tenés que estar tranquila, porque por una pavada así esto no se puede caer. Se la muraca. Pará, ¿por qué acá? ¿Por qué justo en este lugar? Pará, Serena. ¿Qué pasa? Te da impresión porque es el cuarto de Juan. Pensé que era distinto. No. Pará. No es ni el cuarto ni el colchón de Juan, no. ¿Qué pasa con qué? Me gusta que estemos juntos, que me parece lindo cuando hacemos el amor, me excita. Hasta me empezó a gustar el olor a grasa que tiene tu cuerpo aunque te bañes 200 veces. ¿Qué? ¿Qué te pasa y me miras así? ¿Qué tenés? Te quiero, Serena. Te quiero. ¿Qué? Pavada que sí. Nosotros no nos queremos. A nosotros nos encanta hacer el amor como animales. Nos excita estar juntos porque no tenemos ningún compromiso uno con el otro. Es eso lo que nos une. Porque en el momento en que el amor se meta entre nosotros, es el fin.
Bueno, entonces... es el fin. Porque yo me enamoré de vos. Franco, espera, espera. No me pidas que te quiera, yo no sé querer. No lo puedo hacer, no sé. No, no, es que no sabes. Es que no te lo permitís. Que yo en un momento pensé que había saltado, don Rafael. Que se había tirado por la ventana. Ay, nene, ni lo digas. Qué impresión. ¿Cómo se te ocurre semejante cosa? Y sí. ¿Vos sabés lo difícil que es soportar la vergüenza de que te venga a buscar la policía a tu propia casa? Para. ¿Vos pensás que a este tipo le importa? Por favor, no seas ingenuo. ¿Yo te parezco ingenuo? Sí. La verdad que un poco. ¿Y angelical? Bueno, sí, también. ¿Y virginal? Pascual, ¿qué es esto? ¿Un interrogatorio? Y aparte, ¿qué significa virginal? Y un ser inmaculado, sin experiencia en el amor, pero con muchas ganas de probar el gusto de la felicidad que vive ahí en tu boca. Mira, Pascual, están Rubensito y Tommy, por favor. Sí, están jugando Rubensito y Tommy. No van a venir. Pascual, Pascual. ¿Dónde está Champion? Me voy. ¿Dónde está Champion? Champion está jugando con Rubensito. ¿Por qué no lo vas a buscar? Dale, lo busco. Mister Oportuno. ¿Cómo aguantás este imbécil? Bueno, me parece que estás un poco nervioso y no precisamente por Pascual. ¿Qué te pasa? ¿Te volviste a pelear con Serena? A vos no te importa. Vos no podés seguir arrastrándote atrás de ella. ¿No te das cuenta que es mala persona? Yo sé cuidarme solo. ¿Está? No lo sé. No creo. Bueno, ya va. ¿Champion está o no está? ¡Champion! ¡Champion! José. Abuela. Juan. Date vuelta, date vuelta, date vuelta, que tengo una sorpresa para vos. No mires, no mires, no mires. ¿Qué pasa, abuela? Trampa, que estás... trampa. No, abuela, ¿qué pasa? Estás tan contenta. ¿Cuál es la sorpresa? A ver, date vuelta ahora. Mira quién está acá. Abuelo. Juan. Juan. Y bueno, aquí estoy. Libre de culpa y cargo. Se demostró que yo era inocente. Que no tenía nada que ver con la muerte de ese pobre hombre. Ay, Dios. Ay, mis amores. Me voy a buscar un pañuelo porque cuando empiezo a llorar no paro. Perdónenme, ya vuelvo, ya vuelvo. Es tremenda, ¿no? Qué bueno verte. ¿Y tu salud cómo estás? Bien, bien, gracias. Sí. Me hicieron un chequeo médico en la comisaría. La verdad que me trataron como un duque. Hasta pude afeitarme. ¿Tuviste alguna novedad? No, no. ¿Supo algo? No sé, a mí no me dijeron nada. ¿Vos tenés alguna novedad? Bueno, no tengo nada concreto, pero la comisaria Gutiérrez me dijo que todas las sospechas conducen a papá, abuelo. Yo no quiero que te preocupes ni preocuparla tampoco a la abuela, así que se instale bien acá. Imagínate todo lo que significó para ella salir de la casa. Pero bueno, por suerte estás vos acá. Sí, sí. Esto la va a hacer bien. Sí, supongo que sí, sí. La verdad que no puedo creer que haya perdido su casa. La comisario Gutiérrez me trajo hasta aquí. En el camino me explicó lo que había pasado. Yo estuve hablando con Augusta. Supongo que ella no le dio ninguna importancia. Supongo que para no preocuparme, pero... bueno. Yo sé cuánto le duele. Ya estoy de vuelta. Ah. Ahora que volví mi marido, tengo que estar bien arreglada siempre. Pero ¿cómo? Estás hermosa, como siempre. Oh, por favor. Sí, abuela. El abuelo tiene razón. ¿Y Josefina? Se fue a conocer la pileta. Ah, ¿por qué no va? Porque a lo mejor no sabe nadar y necesita un salvavidas, ¿eh? ¿Vos crees que...? Ah,
Los dejo solos. No, no, yo no digo eso, sí. Por favor, no es mi intención. Pero si te vas, yo no me ofendo. Bueno, me voy entonces. Ojito, ¿eh? ¿Qué? Tonto. ¡Ay, por fin! Por fin. ¿Qué hace así? ¿Eh? ¿Qué hago? ¿Qué? Serena, Serena, me ató para que no me escape. Doris, usted me va a desatar, ¿no? No, yo vine a traerle la comida, ¿eh? De desatar nada. ¡Dori, desáteme ya mismo, se lo ordeno! Pero ella no me dijo ni que lo estaba atado. Aparte, yo solamente recibo órdenes de la señora Serena. Dori, vamos, Dori, vamos. Usted sabe que esto es una chiquilinada. De chiquilinada me va a hablar usted, que se está escapando, se esconde así, da más trabajo que un chico. Estoy seguro que Serena ni se acuerda que me hizo esto. ¿Cómo no se va a acordar, señor? Sea buena, Dori. Yo sé que usted es comprensiva, no es como ella. Sí, la verdad que sí, en ese sentido tiene razón. Yo soy buena y ella es mala. Es muy mala. Es muy mala, no se apiada de un hombre en estas condiciones. Usted sabe perfectamente que yo estoy de su lado. ¿Acaso no me casé con ella? Sí, la verdad que sí. Y bueno, más demostración que eso, imposible. Y ella no tiene ningún derecho a tenerme atado a la cama como si yo fuese un perro. No, no, ningún derecho. Pero ni siquiera puedo comer. No, 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 no. ¿Cómo hago? No, no va a poder comer. Vamos, Doris. Mira, en todo caso, yo le digo a Serena que te obligué a desatarme para que no te rete. Bueno, me vas a desatar. No, no lo voy a desatar. ¿Cómo? No, porque si ella lo ató, por algo será, señor. Yo no sé, yo mejor lo dejo así, ¿eh? Buen provecho, ¿eh? Doris. Hasta luego. ¡Doris! 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 ¿Qué haces vos acá? Estoy en una pileta, vine a relajarme. Tranquila. Te asustaste. ¿Tu abuela te dijo que yo estaba acá? No. No, no me dijo nada. Me mentís. No, no te miento. Si me estás mintiendo, te conozco. No, vine a relajarme. Como no me traje ropa para hacer deporte, nada, me pareció que era una buena idea tirarme acá a la pileta un poco. Me voy. No, parece una mala idea que te vayas. ¿Por? Porque arriba está mi abuela con Francisco en plan reconciliación. Saltó el tigre, acrobacias. El Kama Sutra. Qué idiota. Yo te recomendaría que te quedes. No sé. No seas cortamanga. ¿Te gusta nadar? Sí. Bueno. Nada más. Y la coronita de novia sería más o menos así. Ah. Más o menos, porque yo dibujando. ¿Qué?
No, yo ni loca me pongo eso. ¿Por estás loca. ¿Qué? No. Para, a ver, permítame. Pero es más, no. Yo acá le agregaría unas piedras que yo tengo que no sabés lo que son. Son divinas, son marroquíes. Ay, qué lindo. No sabés cómo te van a quedar. No. Este es mi regalo. No. En todo caso las pago yo, que son muy caras. No, estás loca. Yo quiero hacerlo. ¿Me dejás que me encargue yo de la corona? Pero obvio, si yo soy un queso para esas cosas. El vestido me lo estoy mandando a hacer, eso sí. Ah, buenísimo. Bueno. Pero que sea bien escotado, así le agrego las mismas piedras a la gargantilla. Bien escotado, sexy. Basilio se muere un infarto antes igual. Chicos, por favor, me van a hacer poner colorado. No, por favor. Por favor. Hola. Hola. Pobre, estoy destruida, chicos. Ay, no, es que yo no puedo creer. Yo estoy hablando de mi casamiento y mira cómo está ella. Está destruida, pobrecita. Qué mala suerte que tuvo. Sí, qué mala suerte que tuvo y qué mala suerte que se busca también, Ali, porque... ¿Cómo se va a enganchar con Rafael? ¿A quién se lo ocurre? Pero claro. Chica, yo no es por defenderla, pero cuando uno se enamora no piensa. Eso es verdad, eso también es verdad. Uno nunca piensa nada. ¡Hola! Con razón, estaba sin llave la puerta. ¿Qué hacen? ¿Dónde están las escobas? ¿Hay reunión de brujas hoy? ¡Ay, che, bruja tu abuela! ¿Cómo va? ¿Qué haces? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Querés comer algo? Ahora te sirvo, dale. Bueno, en realidad vine a buscar ropa limpia, pero bueno, la comida de la vieja no se le niega a nadie, ¿no? Ay, qué mimoso. Bueno, ahora vengo. Dale. Oh, ¿qué se va a quedar a vivir en lo de Eugenia este? Eso parece, ¿no? Lo tiene embrujado la comisaria. Ni se te ocurra decir eso delante de Jolie, porque es justamente lo que ella piensa, ¿eh? Y bueno, justamente por ahí tiene razón. No, Bueno, yo me voy a buscar las piedritas que les dije. Ah, ¿no? Bueno, dale. Divina la chica. Sí. Ahora, si se peleó con Felipe, ¿a título de qué sigue viviendo acá? ¡No seas mala! ¿Qué? ¿Qué te pasa? Que no da. No da, me gusta demasiado, pero no da. Está ¿qué? Felipe en el medio, no podemos hacer esto. No, ya no. Si yo ya no estoy más con él. No, pero lo... No, tenés razón, no da. No. Señora Serena. ¿Dónde te metiste, nena? Señora Serena. Acá estás. ¿Por qué no contestás cuando te llamo, nena? ¿Qué haces? Algo que a vos te debe resultar sumamente exótico. Pienso. Ah, bueno, ¿cómo estamos? Rayadísima. ¿Qué te pasó? ¿Soltaste a Cornicelli? No, y no se te ocurra hacerlo. No, yo sigo tus indicaciones, pero mirá que así el tipo atado no puede comer nada, ¿eh? Bueno, no es mi problema. Mañana nos ocupamos, ahora estoy agotada. Tengo la cabeza en otro lado, me muero. Lo único que me falta es que se me escape el loquito y ya está. Además, hay policías por todos lados. Lo van a ver asomándose por una ventana. No tengo ganas. ¿Y entonces por qué estás así bajoneada por el loquito? No. No. Ah. ¿Y qué te pasa entonces? Ya sé. Estás así por el chileno bombonazo. ¡Te lo dije! ¡Te enamoraste! ¡Qué manera de decir pavadas, realmente! ¿Qué te pasa? ¿Te da miedo? No quiero complicaciones. El tipo ya te demostró que te quiere. Te demostró que te quiere rica, te quiere pobre, te quiere, así malvada como sos, te quiere. Eso es una estupidez, es porque está solo, porque está despechado por lo que le pasó con Josefina, nada más. No, el tipo se la jugó, el tipo puso lo que había que poner, ¿acaso no se iba a ocupar de la hija que tuvieron, eh? Puede ser. No digas puede ser, no seas injusta, che. ¿Sabes qué? Yo lo que haría si fuera vos, iba al lugar donde dejé la nena, la agarraba, me... Metí al loco de Canet en un loquero, ¿viste? Y me iba con el chileno J a vivir para toda la vida, nena, hasta que me muera. ¡Dale! ¿Qué fue eso? Si hay alguien atrás de esa puerta que escuchó esto, yo a vos te mato. ¡Anda a fijarte quién está! ¿Qué pasa, Doris? ¿Qué hacías?
No, estaba llevando esta ropa que terminé de planchar y se me cayó esto. Permiso, No te preocupes, que esta pavota no escuchó nada. Más te vale. Bueno, vamos con el helado. No, gracias, viste, no quiero. No te duermas, que me lo voy a comer todo yo, ¿eh? Traigo cuchara igual. Entrale. Es Carmela, no le quiero contestar. ¿Cómo le vas a contestar? Mira si te quiere decir algo del Champion. ¿Te siente mal alguna cosa? Es la mamá de tu hijo, loco. Hola, Carmela, ¿qué pasa? Para, mira, no me interesa tu opinión sobre mi relación con Serena. No te metas. No, no te voy a decir nada sobre Serena. Lo que te voy a decir tiene que ver con tu hija. ¿Con quién? Sí, ellos en la película acordaron un año, pero la película dura 2 horas. Nosotros no pudimos sostener, o sea, no hubo un solo día sin que nos hayamos visto. Sí, es verdad. Bueno. Tenemos menos palabra que en Telegrama. Por algo será, ¿no te parece? Sí. Creo que fue por tu mamá, mi papá. Tengo que cuidar a tu abuela y un montón de cosas que pasaron. Sí, bueno, pero, por ejemplo, cuando pasó lo de mi abuela, yo podría haber evitado llamarte. Y no lo hice. Si hubiésemos querido, no nos amábamos. Sí, no nos veíamos, no hablábamos. Pero la verdad que si yo hubiese intentado todo lo contrario a lo que siento, no sé qué hubiese pasado, porque yo no puedo hacer lo contrario que me pide el cuerpo. O sea, si tengo ganas de preguntarte, si tengo ganas de saber algo, que me ayudes en algo, te voy a llamar. Está bien, porque a mí me pasa lo mismo. Sí, bueno, de hecho me llamaste por tu abuela. No, te llamé por mí y por vos. ¿Por mí? Sí. Sí, te llamé porque me pareció que a lo mejor tenías ganas de hacer algo que querías. Tal vez verme, estar cerca mío. ¿No es así? Si no es así, yo me voy y está todo bien, ¿eh? Puedo seguir nadando acá como una sirenita. ¿Es así o no? Si pudiera curarte las heridas, si pudiera...